Manaus, Brasil, en el presente. Compañía Ganadera do Río. Y volvemos a entrar. Gracias. ¡Rápido! ¡Deja lo que estás haciendo! ¡Qué conveniente! Sí, apúrate. ¡Termina! ¡Todo! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Apúrate! ¡Agarra el maletín! Caballeros, fue un placer. ¡Vámonos! ¡Pan comido, chicos! Cambio de planes. Deja el dinero, mataré a tu hermano. Pedazo de mierda. Si le pasa algo, voy a buscarte y te mataré. Cierra la puerta. Haz lo que dice, hermano. Lo siento. Estarás bien. No te preocupes. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Dinero! ¡Se lo llevaron todo! ¡Mi hermano está en el avión, idiota! Puse un rastreador en el avión. No te preocupes. Vamos. Sí. Oye, oye. Reina Amazona. Un año antes. Solía dirigir un barco turístico en el mayor río del mundo, el Amazonas. Mi madre y yo éramos dueñas del barco Tucano. Le decíamos la reina. Pero mi madre ya no está ahí. Mi padre murió cuando yo era una niña. Es fácil enamorarse de la belleza del Amazonas. El bosque, el río, la vida salvaje. También es fácil enamorarse de alguien que valora el Amazonas tanto como yo. Me pasó con un hombre llamado Flynn. Nunca me habló mucho de su pasado y era un poco misterioso en ese sentido, así que nunca le pregunté. Solo queríamos que el tiempo que teníamos juntos durara lo máximo posible. Conozco la selva bastante bien. No le importa si la amas. No le importas en absoluto. Y te comerá vivo si no tienes cuidado. Supongo que esa es la gran diferencia entre el Amazonas y la gente. ¿Por qué somos tan cautelosos y le tememos tanto a la selva? No es a la selva la que le debemos temer. Para sobrevivir aquí, hay que saber con quién se puede contar y en quién se puede confiar. Y en cuanto a Flynn y a mí, todavía trabajamos juntos, pero no pudimos hacer que el romance funcionara. En la actualidad. Esto acaba de llegar hoy. Capturado por la cámara de seguridad, un violento asalto a mano armada tuvo lugar en la compañía ganadera do Río, un negocio ganadero con sede en Manaus. Se reporta que estos hombres robaron más de $1,000,000. El mundo está jodido. Seguiremos amigo. Informando Dímelo sobre el mí. Caso. Mientras tanto, el COVID continúa haciendo estragos en Manaus. Hasta el momento, el 80% de la población está infectada y ha habido un incremento en el número de fallecidos. Acabo de estar ahí. Los incendios también siguen dañando algunas partes del Amazonas. Se siguen quemando grandes extensiones de bosque para habilitar zonas para la ganadería.
El 80% de esta deforestación se debe al desmonte provocado por las empresas ganaderas. Virus, incendios, bosques en llamas, empresas ganaderas, pésimos líderes. No me gusta informar sobre esto. ¿Eres periodista? Es un trabajo interesante. Me llamo Flynn. Yo soy Romero. ¿Qué haces en Manaus, Flynn? Tengo una empresa de barcos turísticos con una amiga. De hecho, recorreremos el río mañana con un grupo de clientes. ¿En serio? ¿Crees que estarías interesado en una sesión de fotografía promocional sobre tu viaje de mañana? Puedo tomar fotos, escribir la historia. ¿Qué te parece? Sin costo alguno. Me gusta lo gratis. ¿Y qué ganas tú? Bueno, así consigo más material para un artículo sobre la deforestación de la zona. ¿Qué opinas? ¿Cambiamos de servicios? Tenemos un trato. ¿Por qué no vienes al muelle flotante mañana alrededor de la 1 p.m.? ¿Y qué debo buscar? Busca el tucano. Le diré a la jefa y yo estaré ahí. Cuenta con ello, Flynn. Ok. Este es el segundo aviso de la hipoteca del barco. ¿Qué pasó? Estoy bien, Jack. ¿Podremos seguir nuestro camino mañana? Está muy caliente y perdiendo mucho aceite. Ok, ¿y si hacemos un parche? Oye, Jack, lo tengo. Yo me encargo. Gracias. Por favor, ¿podemos dejar todo esto atrás? Esto de andar con cuidado el uno con el otro no va a funcionar, solo hagámoslo lo más pacífico posible. Sí, Jack. Muy bien, iré a recoger a unas clientas. Hola, soy Jackie. Ustedes deben ser Maggie y Leila. Bienvenidas a Brasil. Gusto en conocerte. Disculpa, el calor. Me tomará tiempo acostumbrarme. A mí me encanta el calor. Hace contraste con el lugar de donde venimos. Bueno, seguro están cansadas. ¿Cuánto hicieron? ¿20 horas para llegar aquí? Fue un reto. Los cubrebocas, las caretas, la desinfección de las manos, todo. Pero estoy muy emocionada de estar aquí. Cuando mi difunto esposo y yo adoptamos a Leila, nos prometimos que le enseñaríamos el mundo. Una semana en el Amazonas será un gran escape. No hay nada como la fuerza bruta de la naturaleza para despejar la mente y reiniciar. Es una experiencia increíble, por decirlo menos. Pero bueno, vamos a entrar. Ya las tengo registradas y todo está listo. Entonces tú sí vives aquí. ¿Sí? ¿Y no extrañas Estados Unidos? En realidad, no. Disculpa, ¿las habitaciones tienen aire acondicionado? Mamá, para. ¿Qué? Si no tienen, nos aclimataremos más rápido, ¿no? Eso es muy cierto, y en el barco no necesitarán esto. Es una gran noticia. Gracias. Descansen esta noche, volveré a las 8 a.m. para recogerlas. ¿A las 8? Muy bien, gracias. ¡Maldita sea! ¡Dejó de moverse! El avión debió estrellarse. Espero que su hermano esté bien, jefe. Está en el río. ¿Cuál río? El río Negro. Pásame el mapa. Este es el río Negro. Sí, lo es. Cruceros de expedición. Tucano. Parece que vamos a hacer un tour. Buenos días. Ya llegó. ¿Qué Buenos tal días. Su primer noche en Manaus? ¿Disfrutaron del palacio? Oh, el palacio. Bueno, de hecho está un poco descuidado, para ser honesta. Muy bien. Bien, ¿qué dices? No aguanto la espalda. Me parece a que mí el me colchón gustó. Estaba. Creo que les encantará el barco. Pero primero tengo planeado un tour. Vamos a que conozcan. Perfecto. Hagamos. Vámonos. Vamos.
¡Pruébelo! ¿Y eso qué es? Claro, oh, este bien. Pescado es de hoy. Se ve muy bien. Si se fijan, tiene una forma muy peculiar. Huele. ¿Qué huele bien? ¿Verdad? ¿Quieren probar algo de aquí? ¿Cómo se me ve? También está en este color, miren. Estas dos líneas, futuro positivo. Muy. Confía en ti. ¿Les gustó todo? Me encanta. Está increíble. Apúrate. Sigamos. Y esta es mi parte favorita de la ciudad, la ópera de Manaus. O la llamamos la joya de la selva. Barco. ¿Ya viste eso? ¡Ven! ¡Mira eso de ahí! ¿Te está gustando? Bueno, llegamos. Maggie y Leila, bienvenidas. Señorita, su camarote está al final de este pasillo. Oh. ¿Las ayudo con eso? Gracias. Eso es, pasen. Gracias. ¿De nada? Gracias. ¿Quiénes son ellos? Llegaron esta mañana y pagaron en efectivo y lo necesitamos. ¡Qué suerte! ¡Paulo! Hola, bienvenidos. Hola. ¿Puedo ayudarle con no, su maleta? No, no, gracias. Cabina número 5, por favor. Obrigado. Hola, soy Jackie, capitana del Tucano. Oh, soy Romero. El periodista del que me habló Flynn, ¿no? Así es. Es una belleza. Un poco viejo, pero amamos a nuestra reina amazona. Bienvenido a bordo, señor Romero, y debo decir que es lindo conocer a alguien que se preocupa por lo que pasa en la selva y la ecología de nuestra región. Oh, gracias. Es algo que me apasiona. Tal vez Flynn te dijo que estoy terminando un artículo sobre la deforestación del Amazonas. Sí, lo dijo. Oh, gracias por tenerme a bordo. Gracias por estar aquí. Su cabina es la 4. Muy bien. Hola, bienvenidos a bordo. Soy el Capitán Flynn, co-capitán de la nave El Tucano, nuestra reina del Amazonas. Comenzaremos con los salvavidas. Quiero que todo el mundo se lo ponga sobre la cabeza, se lo ate a la espalda y se asegure de que su silbato está disponible para usarlo. Permítame ayudarle. Gracias. Señor, ¿podría participar, por favor? Esto nos concierne a todos. Con todo respeto, Capitao, conozco bien este río. Solo quiero que avancemos. Es cuestión de protocolo. Gracias, Flynn. Y gracias a todos por elegir el Tucano. Este barco ha estado en mi familia por más de 30 años, llevando a miles de pasajeros al Amazonas para una experiencia inolvidable. Confío en que será un viaje memorable para todos. Seguro están cansados. Relájense, pónganse cómodos. Vamos a zarpar. ¿Ahora qué? Perdimos la señal. El avión está bajo el agua. Aún tenemos el mapa. ¿Dónde lo pusiste? En mi bolsa. Bien. Sí, opino lo mismo. Es la única forma de hacerlo. Hola, señoritas. Buenos días. Me llamo Silva. Estoy encantado de conocerlas. Acompáñanos, Silva. Ella es Leila de Seattle, ¿verdad? Hola, Leila. Sí, ya sabes. Space Needle, Nirvana, todo eso. ¿Has ido a Estados Unidos? Sí, por trabajo. Esta es la primera vez que vengo, pero he leído, he visto los incendios y quiero ayudar a salvar el Amazonas, toda la selva. Eso es bueno, Leila. Yo nací y crecí aquí en Manaus y es la primera vez que hago un viaje en barco por tantas noches atravesando el río. Supongo que soy más bien un chico de ciudad que da por sentada esta hermosa tierra. Disculpen, iré a ver a Flynn. Claro. Disculpa ser tan atrevido, Leila, pero tengo que decirte lo hermosa que eres y lo afortunado que me siento de estar aquí contigo. Ah, olvídalo. Seguro debes tener un novio muy triste en Seattle. Había alguien, pero era un idiota, así que... ¿Cuál es tu historia? Un soltero desesperado y solitario. Hola. Hola. Soy Maggie. Mucho gusto. La mamá de Leila. Encantado de conocerla.
Debería irme. Oye, jefe, parece un buen barco y la gente también es agradable. Me alegra que te guste. Escucha, mientras lleguemos a donde tenemos que ir, vamos a estar bien. Solo, manténlos vigilados. Esse amor não tem começo e não tem fim. Me virou pelo avesso e ficou assim. En serio, eres muy buena bailando. Oh, eso es muy lindo de tu parte. ¿A ti te emociona la excursión en bote de esta noche? Escuché que haremos eso. Pues no creo que pueda hacerlo esta noche. Tengo que escribir algo, pero quizá la próxima vez. ¿Está bien? No olvides que la vida no es solo trabajo. Hay que dejar algo de tiempo para divertirse. Lo tendré en cuenta. ¿Quieres bailar? Oh, claro que quiero. Gracias. Siéntate. Gracias. Hey, buenas noches, señores. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Por cierto, el motor está ardiendo. Necesitamos más aceite o seremos un kayak flotante. Por favor, todos, disfruten de esta cena. Es nuestro famoso pavo real del Amazonas. Y mañana iremos a explorar el verdadero Amazonas. Pero esta noche les contaremos algunas historias. Nuestra gente tiene muchas historias y leyendas sobre nuestros ríos y bosques. Unas celebran la belleza y el espíritu creador. Otras nos advierten de las criaturas que debemos respetar y temer. Y la más especial para mí es la protectora del bosque, que adopta la forma de una mujer muy anciana. Nunca vamos al bosque de noche por miedo a verla u oírla cantar. Y si tienes suerte, podrás ver a nuestros hermosos delfines azules y rosas. Los machos pueden transformarse en hombres muy guapos, que llevan la ropa más fina y un sombrero que les cubre los espiráculos. Salen de los ríos y se meten en las cabañas de las jóvenes,
la seducen, dejando su semilla dentro. Se dice que es la causa de embarazos repentinos, en especial cuando ningún hombre afirma ser el padre. Señor Machado. ¿Por qué no fue con los demás esta noche en el bote? ¿Qué es ese ruido? Monos aulladores. Es su llamado territorial. Es espantoso. Se pueden oír a 5 kilómetros de distancia. Pero es extraño oírlos de noche. Deben sentirse amenazados. No me gustan los animales. Entonces, ¿qué haces en el Amazonas? Es uno de los puntos fuertes del viaje. Buenas noches, Romero. ¿Sabes lo que en verdad quiere? ¿Quién? ¿Estás bromeando? ¿Crees que no puedo ver lo que sucede? Él no es así. Todos los hombres son así. Por favor, no proyectes tus errores en mí. No estamos hablando de mí. ¿Sabes? Desde que llegamos aquí... No. Desde que perdí a mi bebé, solo has estado sobre... ¿Cuándo abortaste? Por favor, déjame en paz. Te dije... Solo... Ay, no, está bien. Solo quiero que tengas cuidado. Tengo 25 años, ya no soy tu niñita. Necesito ser quien soy, no quien tú quieres que sea. No sé qué quieres decir. Jamal pudo haber sido el primero, pero definitivamente no será el último. Ok, Jamal, te embarazó y te abandonó. Ni siquiera fue lo suficientemente hombre para casarse. No lo entiendes. ¿Por qué me molesto en tratar de explicarte que... Yo soy tu amiga, tenme confianza. No lo eres. Así que deja de asfixiarme. Deja de pensar en cómo meterte en sus pantalones, por favor. No es en lo que estoy pensando, Machado. Sí, lo es. Este no es el bote del amor, ¿sí? Tenemos un propósito y solo eso. Lo estás haciendo bien. ¿No puedes dormir? Otra vez pesadillas. Nunca me has dicho por qué las tienes. No es importante. Por favor, dime, ¿algo pasó, verdad? Es como si hubieras ocultado algo, como si estuvieras huyendo. Todo el mundo huye de algo, Jack. Flynn, por favor, dime. Por favor. Hace unos 20 años, maté a mi mejor amigo. No intencionalmente, pero no importa. Fue en mi auto. Había bebido demasiado esa noche. Me puse al volante, yo elegí. Tomé una curva demasiado rápido. Rodamos, pero yo salí ileso, con moretones. Él quedó aplastado. Les dije que él conducía. Mi amigo asumió la culpa por mí. No tenía idea de eso. Lo siento. Buenos días. Tenemos 15 minutos para terminar el desayuno.
En una hora estaremos reuniendo los botes para una excursión de todo el día y la noche al pueblo de Barcelos. Por favor, empaquen su repelente y protector solar. Tendremos mucha agua. Vean, iremos por ese camino. Pongan mucha atención. ¿Ya viste eso? Me encanta este paisaje. Es muy hermoso. Se encuentran justo ahí. A veces verás al caimán justo en esa línea de agua que está ahí, descansando. Gracias. Con cuidado. ¿Le puedo ayudar? ¿Cómo está la reina? ¿Algún problema con los inyectores? ¿Cómo sabe de la reina? Yo la nombré. No. Sé que esto es un shock. No, no. ¿Quién es? Pregúntale. Soy su padre. ¿Su padre? Por lo poco que he oído, nunca creí conocerlo. ¿Qué es lo que quiere? Necesito un pasaje en el barco. Puedo pagar con dólares. No se trata de eso. Tendré que preguntarle a ella. Jackie, tenemos otro cliente. Claro que no. Vine aquí de buena fe. ¡No tienes buena fe! Quería verte una vez más antes de irme. Ok, ya te habías ido. Durante 20 años ya me viste, así que vete otra vez. ¡No! ¡Ya no quiero verte más! Jackie, solo dame una oportunidad. Lo siento, amigo. Cuidado con la cabeza. Tenemos muchas historias y leyendas sobre nuestros ríos y bosques. Algunas celebran la belleza y los espíritus creadores. Y otras nos advierten de las criaturas que debemos respetar y temer. Pero mi favorita es la historia de la protectora del bosque, que toma la forma de una mujer muy anciana. Nunca vamos al bosque por la noche, porque tememos ver a esta anciana o escucharla cantar. Si te ve destruyendo algo en el bosque, vendrá por ti y nunca se te volverá a ver. Gritos inquietantes provienen de esta anciana, el espíritu que protege la gran selva de aquellos que quieren dañarla. Hace 100 años, un rico propietario de esclavos construyó esta hermosa mansión junto con una plantación de caucho. Y los sirvientes, o en realidad esclavos, caminaban todos los días recogiendo unas pocas gotas de savia y ganaban solo unos centavos cada día. Terribles condiciones.
¡Leila! ¿Leila? ¿Dónde estás? Eres gracioso. ¿Te gustó ese? ¿Recuerdas este lugar? ¿Cómo olvidarlo? Poco después de conocernos tuviste la brillante idea de ir a acampar. Solo quería una noche romántica contigo. Pero tienes que admitir que las velas, el picnic, las mantas en el suelo que hacían una cama. Esa fue la noche en que te enamoraste de mí. Mientras me comían los mosquitos, definitivamente. Pero en serio, eso fue lo más dulce que alguien ha hecho por mí. Deberíamos regresar. Me encanta este país. Es tan hermoso, tan romántico. Mi corazón está completo aquí. Es tan salvaje, tan hermoso. Mejor disfrutarlo antes de que desaparezca. Todo lo que quiere la gente es venir aquí, tomar sus tesoros y explotarlos. Parece que quieres hacer algo bueno por tu país. Yo espero hacer algo con mi vida. Oh. Encontrarás sentido para tu vida, un objetivo. Es difícil. ¡Leila! Mejor nos vamos. No. Tendremos mucho más tiempo. ¡Ya voy! Hay que irnos de aquí. ¿Podrías llevarme a recorrer el país? Eres una niña loca. ¿En serio? No puedo, Leila. ¿Por qué no? No. Porque solo ven. Tu pan es a. Ma. Ah, nu. Ni Arihan. Jimenake. Jimarika. Anu. Anu. Te puo. Le. Tu pua. Anu. Gracias. Gracias. ¿Qué crees que vayamos Muy bien, a hacer chicos, aquí? Hagamos un círculo por aquí. Bienvenidos al pueblo tucano. Antes del rito de la ayahuasca, los aldeanos harán su danza tradicional. Aquí, en este lugar, nuestro chamán nos guiará a través de una ceremonia de transformación sagrada usando ayahuasca. Él es indígena de esta zona. No estoy tan segura de esto. No se preocupe. No sé en qué estaba pensando. Esta gente ha usado la ayahuasca durante cientos, tal vez miles de años. Oh, espera. Sí, creo que vi esto en un documental en la tele. Para algunas personas la ayahuasca puede ser útil, ¿verdad? Sí. A menudo la usan para recordar sus vidas y analizar sus errores con una nueva comprensión y perspectiva. No subestimes el poder de la selva. Para esta gente, los ríos, los árboles, los animales y la selva son muy sagrados. No creo poder hacerlo. Adelante, mamá. Comprueba qué tal está. Será mejor para tu hígado que el alcohol. Yo no bebo alcohol. Sé de tu problema con la bebida.
Mamá. Gracias. En Manaos, hace dos días, en la compañía ganadera Do Río, se ha confirmado que dos personas armadas con máscaras de goma entraron al establecimiento y robaron al menos $1,000,000. La policía obtuvo una pista de un testigo que vio a dos hombres con máscaras parados en la calle justo antes de que se produjera el robo. De acuerdo con un boceto que realizó la policía, se muestra a este hombre como uno de los dos criminales armados. Si alguien ha visto a una persona que coincida con este boceto de la policía, contáctese al número. Se necesita tiempo para procesarlo. Pueden irse a dormir temprano, pero es una buena experiencia, ¿no? ¿Disfrutaste tu viaje de ácido? Me siento muy mal, jefe. Sí, puedo verlo. El maldito barco va demasiado lento. Era la única opción, Machado. Sé que vamos más despacio de lo que esperas, pero ya casi lo logramos. Y estoy disfrutando del viaje. Entonces no lo hagas. Y concéntrate. Tenemos un plan. Apégate a él. Muy bien, muy bien. No puede ser. ¿Dónde estabas? Lo siento, pero estamos varados. Pensé que teníamos aceite. El generador funciona, pero el motor está muerto, ¿sí? Creo que son los pistones. ¿Cuánto va a costarnos? El pasaje de Francisco. Flynn, tiene que haber otra opción. Jack y yo sé lo que significa para ti, pero es la única manera. Bien. Paulo, prepara el bote. Los inyectores. Siempre los inyectores. Pensé que podrías necesitarlos. Paulo, ¿me echas una mano? Sí. ¿Estamos bien con mi pasaje? Sí, todo listo. Ok. Así que lograste subir al barco, ¿no? ¿Por qué no hacemos una tregua? ¿Cómo conseguiste esos inyectores tan rápido? Toda la noche en barco hasta Manaos. ¿No has dormido? No, desde hace 20 años.
Mina querida Filia, te pido perdón por todo el dolor que te causé. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me abandonaste? Cuando te fuiste era una niña. Me estoy muriendo de cáncer. El médico me dio 3 meses. Quiero honestidad entre nosotros. Yo no me fui. Tu madre me echó a la calle. Ella odiaba esta vida. Se cansó y se desquitó conmigo. Ella se fue con otro hombre. ¡No mientas! Por favor. No puedo con esto ahora. Solo vete. ¿Por qué el retraso? Cambiamos unas piezas. Pues, su anuncio decía que este barco llegaría a Puerto Braga en 5 días. Ahora va a tardar 6 o 7. Bueno, tal vez debiste volar. O tal vez debes poner este barco en marcha y recuperar el tiempo perdido. Nadie puede recuperar el tiempo perdido. Usted más que nadie debería saberlo. ¿Yo más que nadie? Señorita Yaki, si quiere que me ponga en marcha, por favor, señor Machado, déjeme pasar. Me dejó cuando tenía 7 años. No lo sabía. Mi madre tuvo que criarme y dirigir el barco. Esa mujer se esforzó al máximo y lo sacrificó todo por mí. Cuando ella murió, lo culpé a él. Nunca le perdonaré lo que hizo y lo que no hizo. Ven aquí. Lo siento. Estará bien. Sí. No podemos, Flynn. Jackie. Lo siento. Yo nunca te engañé cuando... Por favor, Flynn. Ya hablamos de esto. Necesitaba más de ti. Te di tantas oportunidades y solo... No puedo hacer más. Creo que estamos mejor como socios. Hermosa luna, ¿verdad? Ah, sí que lo es. Y el río es tan tranquilo. Eso es porque no tiene miedo ni dudas. Está seguro de llegar a su destino y no quiere ir a ningún otro sitio. Entonces, ¿qué lo trajo a esta pequeña excursión, señor...? Francisco, estaba visitando a un amigo en el pueblo. Soy el padre de Jackie. ¿El padre de Jackie? Ah, así que es casado. Muy bien. Viudo. ¿Qué? 400. ¡Ah! Oh, estuvo tan bonito en el... ¿Qué haces con mi bolsa? ¿Solo $400? No tienes derecho a revisar mis cosas. Sí tengo, si me has estado mintiendo. Estás en quiebra. ¿Lo dices por esto? ¿Crees que tengo todo mi dinero en mi cuenta personal? Ay, cariño, por favor, no. Tengo acciones y también hay una cuenta de ahorro, anualidades. Tengo activos. ¿En serio? Mírame. Cuando tu padre murió, tuve que cargar con un peso enorme sobre mis hombros, hija. Porque nos dejó prácticamente en la ruina. ¿De qué hablas? Tenías dinero, yo sé que sí. Yo doné mucho a la caridad. Ahogaste tus penas en alcohol y te fuiste a pasear de crucero en crucero, en busca de hombres de mediana edad para aprovecharte de ellos. Así se acabó tu dinero. Detente. Hice algunos viajes y esperaba conocer a alguien.
Esa es una de las razones por las que estoy en este barco. Pero... ay, no, Machado. Él me da miedo. Francisco es lindo, pero viejo. Y está en la ruina. Pero tal vez Romero es lindo. Me gusta. Creo que es simpático. Espera, no te vayas. Oye, tienes que escucharme. Sí, mira, mírame bien. Silva solo quiere una cosa de ti, ¿entiendes? ¡Una cosa! Pues mírate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te utilizó y luego te echó? ¿Cómo lo hizo Jamal? No. Yo elegí irme. Tomé mis decisiones. Si actúas así, haré como que no eres mi hija. Buenas noches. ¿Cuándo es demasiado tarde? El ocaso de la mala gestión de la Amazonia brasileña. Wow. Hola. Pasa. Siéntate. Eres Leila, ¿no? ¿Estás bien? Sí, algo así. ¿No puedes dormir? Los ruidos de la selva y... monos aulladores. Y otras cosas. Una discusión. ¿Te encanta este lugar? El río, el bosque. Sí. A mí también. Quiero mudarme aquí y ayudar a salvarlo. En serio... ¿tú y Jackie están juntos? Antes. Pero... eso no volverá a ocurrir. Estamos en una relación de negocios. Tenemos que hacer que esto tenga éxito. Pero para las cosas más importantes, lo estropeé hace años. ¿La amabas? Sí. Aún. ¿Cómo se sabe cuando se ama de verdad a alguien? Cuando esa persona es tu otra mitad. En lo único que piensas. Alguien por quien serías capaz de hacer cualquier cosa. ¿Lo que sea? Lo que sea. Yo quiero eso. ¿Estás bien? Algo no está bien. No confío mucho en Machado y Silva. Mira, puede que hayan robado un par de millones de dólares en una empresa en Manaus. No estoy seguro, pero ahí en Barcelos alcancé a ver una noticia. Vi un boceto de la policía con alguien que se parece mucho a Machado. No estoy seguro, pero tengo que llamar a mi editor. Y no hay recepción a bordo. Bien, escucha, cálmate. Vamos a pensarlo bien. Si fueran ladrones, ¿qué hacen en un crucero? No lo he descubierto. Tengo que llamar a mi oficina y a la policía. ¿Hay un teléfono satelital a bordo? Para las emergencias. Todavía debe haber uno en el puente. Ya Pero voy. Espera. Tranquilo. Yo creo que puedes estar alucinando. ¿Qué tal si desayunamos? ¿Sí? Te sentirás mejor. Vamos. No, necesito ocuparme de esto ahora. Flynn, necesito hacer una llamada urgente a Manaus.
¿Hay un teléfono a bordo que pueda usar? Tenemos uno, en el armario número 9. Pero por favor, hazlo rápido. Santos, soy yo. ¿Qué averiguaste? Ok. ¿Algún nombre? Machado. ¿Estás seguro de esto? Escucha, esto es lo que quiero que hagas. Dame eso. Los malditos monos de la selva no eran suficiente para ti, ¿verdad? Tenías que entrometerte. Soy periodista. ¿Qué esperabas? ¿Qué descubriste? Que robaste mucho dinero a la gente equivocada. Tu cara está por todos lados, Machado. Todo el mundo te está buscando. Mentira. Disculpa. No hay nada como un buen café brasileño en la mañana. ¿Es tu primera vez en Brasil? Sí, es cierto. ¿Qué hay de ti? Ah, yo llevo aquí mucho tiempo. Buenos días a todos. Me gustaría informarles que sus vacaciones ya terminaron y que a partir de ahora yo daré las órdenes aquí. ¡Este es mi barco! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Cállate! Y siéntate. Siéntate. Señor Machado, debería avergonzarse de eso. ¡Oh! ¡Mamá! Como les decía antes de que me interrumpieran, yo estoy a cargo aquí. Pongan su celular en la cubeta que trae nuestro encantador Silva. Hazlo. Tú también, señorita. Ahora. ¿Dónde está Romero? Oh, Romero. Lo vi cuando venía y... se fue a nadar en la mañana. Estará fuera un tiempo. ¡Silva! Sí, Machado. Tira los machetes por la borda. Ahora todos a la cubierta superior. ¡Rápido! Mamá, ¿estás bien? Vamos. ¡Silva! ¿Todo bien? Los machetes están en el río. Siéntense, ustedes dos. Vengan conmigo. ¡Rápido! Solo haz lo que diga, Paul. ¿Es el único radio a bordo? Sí. Sal. Ven acá. Te crees muy rudo con esa pistola, ¿no? ¿Por qué haces esto? Leila, siéntate. No, quiero saber. Los norteamericanos no tienen idea de cómo sobrevivir aquí. Vienen, disfrutan sus vacaciones, se llevan lo que quieren y luego se van. Ahora siéntate. ¿Qué es lo que quieres? Solo nos iremos de viaje. Ustedes van a cooperar. Y yo no les hago la vida imposible. Muy sencillo. Eres un luchador, ¿no? Podría ser. Hoy no lo seas. ¡Paulo, vuelve aquí! Muévete. Mantén el barco en el mismo rumbo. Vámonos. Ve para allá. Tú siéntate. Escuchen. Es muy sencillo. Hacen lo que les digo, o sus cuerpos caerán por la borda. ¿Entendido, viejo? Oye, jefe, ¿dijiste eso en serio? ¿Qué? Sobre los cuerpos que caerían, las muertes, nunca hablamos de eso. Haré lo que tenga que hacer, ¿ok? Ahora escúchame. Necesito que bajes a los dos botes pequeños, tomes el combustible y los escondas en el armario.
No quiero que nadie abandone el barco. ¿Está bien? Exacto. Ok. ¿A dónde nos llevan? No lo sé, pero no nos quieren a nosotros. Romero tenía razón. Intentó avisarme. Sabía demasiado y lo mataron. Usan este barco para llegar a un lugar al que no pueden llegar de otra manera. ¿Pero a dónde? Tiene que haber algo que podamos hacer. No van a hacernos daño, ¿verdad? Mantén la calma. Haz lo que digan. Si consiguen lo que quieren, tal vez sigan su camino. No cuentes con ello. Tiene razón. Somos peones de su juego. Tenemos que llegar a Silva. Tú lo conoces. Sabes cómo llegar a él. ¿Silva no te ha dicho nada? No. Solo sé que se preocupa por mí. ¡Es un sucio! ¡Me da asco! Maggie. Te hizo cosas muy feas, cariño. Te usó. Y ahora tú lo usarás, ¿me entiendes? Vas a hacer lo que sea necesario para averiguar cuáles son sus planes para todos nosotros. Oye, suficiente. Están hablando mucho. Tengo que ir al baño. Todos tendrán la oportunidad de ir al baño, ¿ok? Espero que te pudras en el infierno. Gracias. Oh, no me siento bien. Oh, necesito algo porque... Silva, ve a la cocina y haz unos sándwiches. ¿Por qué haces esto? Jackie. Wow. El Capitán América tiene a su mujer luchando por él. Jackie, por favor. Yo le haría caso. Asesinaste a Romero, ¿no es así? Oye. Dime qué haces en este barco. ¿No sabes que este es un trabajo de hombres? Yo aprendería a controlar a tu mujer si fuera tú. Ahora cállense. Ven conmigo. Tú también. Flynn, entra. Tú, salte. Rápido. En 1500 metros. Continúa por esa ruta de ahí. ¿A dónde vamos? Por el dinero. Romero me dijo que vio una noticia sobre un gran robo en Manaos un día antes de zarpar. Es mucha coincidencia. Te crees muy listo, viejo, ¿no? ¿Cómo crees que llegué a esta edad? Creo que trataste de irte en el avión con el dinero y ¡suficiente! Luego ¡suficiente! ¡Abajo! Si haces algo, lo mato. Ahora llévanos a donde te dije. Luego cruza la frontera con Colombia. Y nos iremos de sus vidas para siempre. ¿Está bien? Sigue avanzando. ¿Qué sucede? Machado nos está utilizando para llegar a su dinero perdido en la selva. No parará hasta conseguirlo, ¿verdad? Es peligroso. Mía Filia, quiero que tengas esto. Era una mujer hermosa. Nunca dejé de amarla, ni a ti. ¿Por qué ahora? Machado es impredecible. No sabemos lo que va a hacer. Mira, mira. ¿Quiénes son? Pescadores. Deshazte de ellos. No digas nada, estúpido. ¡Hola! ¡Buen día! ¿Quieren comprar algo de pescado? ¡Está fresco! ¡Lo acabamos de pescar! No, lo siento. Tenemos COVID. Hay muchos enfermos. ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Oye, escucha! ¡Por aquí! ¡Necesitamos ayuda, por ¡Machado! Favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Machado! ¡Por favor, no se vayan! ¡Estúpido! Te dije que lo vigilaras. Tú, por ahí. ¡Rápido! Abajo. No los pierdas de vista. Eso fue divertido. ¿Estás bien? De todos modos, no habría durado. ¿Y te sientes orgulloso? ¡Eres un monstruo! Esperen el mismo trato si se meten conmigo.
Soy un hombre razonable. Silva, no hagas esto. Tú no eres así. Este soy yo. Este soy yo. Mírame. Soy un criminal. No. No usarías esa arma para matar a nadie. ¿Cómo lo sabes? Podría. Podría. Solo. Déjame en paz. Siéntate. Tú, todos los demás, solo siéntense y cooperen, ¿sí? Silva, escucha. Tú no eres como él. Él es el asesino, tú no. Ayúdanos, todo esto puede terminar. ¡Cállate! No te metas con él. Cuando encontremos el avión, todo el mundo vuelve a sus vidas. ¿Qué avión? Lo que pensé, intentaron sacar el dinero de Manaos. Algo pasó y nos necesitan. Somos su única forma de entrar. Por favor, Silva, Machado seguirá matando gente si no trabajas con nosotros, por favor. No puedo ir en contra de él. Ahora retrocede. Detén el barco. Tira el ancla. Baja de ahí. Trae un machete. Pero no intentes nada. Ve. Tal como pensé, el avión está bajo el agua. Aquí hay huellas. Vamos, por ahí. ¡Rápido! Ahora. ¿Qué es eso? Quédate ahí. No puede ser. Toma el maletín y baja el machete. ¿Sabes? Silva te traicionará cuando volvamos. ¿Qué le impedirá tomar el maletín? ¡Cállate! Silva no tiene las agallas. ¿Y la empresa? Sabes que van a seguir buscándote. Escucha, Machado, por favor. Si me das $50,000, me encargaré de Silva. Te llevaré a Leticia. Conozco a Leticia. ¡Cállate! Te conseguiré un jeep. No sabes que soy de Leticia, imbécil. ¡Camina! ¿Qué me llevas a Leticia? Detente ahí. Dame eso. Haz lo que dice, hermano. Lo siento. Estarás bien. No te preocupes. Bien. Ya vámonos. Empuja el bote. Silva se fue. Dinos qué pasó. El piloto se ahogó. Y había otro cadáver en la selva. Y un maletín plateado que tenía efectivo, al menos $1,000,000. ¿Hay oportunidad de conseguirlo? No seas ilusa. Pero si lo hiciera, ¿qué pasaría con el dinero? Podríamos dividirlo. Es de alguien más. Vendrán a buscarnos. Y si no lo hacen, la policía sí. Soy muy viejo para ir a la cárcel. Pues yo voto porque lo repartamos todo y lo que me toque lo usaré para salvar la selva. Leila, que no es nuestro dinero. De acuerdo, miren, solo somos 5. Digo, son $200,000 cada uno. Podríamos dividirlo y acabar. Y seríamos 5 cadáveres más en su lista. Machado nos matará. Exacto. Capitao, ven conmigo. Nos vamos a Colombia. ¡Muévete!
Es un bonito barco el que tienes. Muy bien, todo el mundo arriba a la cubierta superior. ¡Ahora, ahora! ¡Rápido! ¡Muévete, viejo! No tengo todo el día. Ve, camina un poco más rápido, viejo. ¡Ahora! Ven a bailar. You old gloomy sight. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Gracias. Now every day no te pongas celosa. Sé que quieres bailar. Good morning, heartache. What's new? Stop haunting me now. Can't shake you no. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me well. Might as well get used to you. Good morning, heartache, sit down. Baño. Pues ve. Stop haunting me now. You know that. Just leave. Dime qué está pasando. ¿Por qué va más despacio? No lo sé. Algo está mal con el motor. Ve y arréglalo. Rápido, señora. Oye tú, ven aquí. Está bien. ¿Qué? ¿Qué sucede? Trabajo en ello. No estoy seguro. Es el motor. ¿Crees que soy estúpido? Muéstrame dónde estamos en el mapa. Me vas a llevar a Leticia a Colombia con uno de los botes pequeños. No tomará más de un día. Prepárate. Silva. Oye, escúchame. Necesito que seas fuerte, ¿sí? Después de que me vaya.
quiero que los mates a todos y los... ¡Ey! No, yo no quiero. ¡Ey, ey, ey, ey! Quiero que los tires al río. Yo no puedo matar a Leila. Me importa un carajo. No mates a Leila, mira. Ey, esto es para ti. Entonces, oye, me buscas en Colombia y nos repartimos el resto. ¿Cómo sé que vas a cumplir tu parte del trato? Por favor, hombre. Sabes que puedes confiar en mí. Oye, lo estás haciendo bien. Vámonos. Tú, señorita, ven conmigo. ¡Rápido! ¡Jackie! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Jackie! ¡Jackie! ¡Suéltame! ¡Detente! ¡No! ¡Oh, suéltame! ¡Jackie! ¡Suéltame! ¡Déjala, jefe! ¿Qué estás haciendo, Machado? ¡No! No es tu problema, ¿sí? No puede ser. ¡Atrás! ¡Atrás! Tú, prepárate. Nos vamos pronto. Vámonos. Jackie, dale agua. Toma, un poco de agua. Estaremos bien. Jackie. ¿Qué ocurre? Quiere que lo lleve a Colombia en bote. Maldita sea, voy a matarlo. No dejaré que llegue ahí. No lo hagas, Flynn, te descubrirá. Nos matará a todos si tiene oportunidad. Está loco. No tenemos opción. Por favor, solo regresa a mí, ¿sí? Debería ser yo el que vaya. No, Francisco, eso nunca. Es despiadado, pero no es rival para esta selva. Conozco esta zona, es mi elemento. No, Francisco, no, no es seguro. Yo me encargaré de ellos. Por favor, no lo hagas. Jackie, ya no me queda mucho tiempo. El tiempo que tengo es para ti. Cuida de mi hija y del resto de los pasajeros. Por favor, Jackie, déjame hacerlo. No, no puedes ir. Por favor, no. ¿De qué tanto hablan? Sé de un atajo. Conozco bien este río. No te daré problemas. Silva. Ya voy, jefe. Hazle compañía a esta encantadora gente. Ok. Pero si haces algún truco, te mataré yo mismo. Y luego, volveré aquí y pondré una bala en la cabeza de tu hija. ¿Entendido? Entendido. Ya vámonos. Hagámoslo. Silva, toma el maletín. Lo estoy haciendo bien. Tenemos suficientes provisiones para todos. Muy bien. Vámonos. Oye, cuidado con esa bolsa, ¿sí? Ahora, rápido. Sí. Oye, lo estás haciendo bien. Más adelante hasta llegar a Leticia. Unas 2 horas más. El dinero en el avión es de la compañía ganadera Dorrío. Sus excavadoras funcionan las 24 horas. Lo que no quieren lo queman. Destruyen la selva tropical. Que se vayan al diablo. ¿Y qué pasará cuando lleguemos a Colombia? ¿Y tu amigo Silva? Es un plan inteligente.
Excepto porque me vas a disparar por la espalda cuando lleguemos. Se acabó, Silva. Machado no va a volver, ¿no lo ves? Se fue tu dinero también. Se acabó, está hecho. Acabemos. Ustedes no lo entienden. Te lo ruego, Silva. ¿Qué haces? Suéltala. Nunca la habré usado. Las balas. Tiré todas las balas al río. ¿Qué hiciste con los botes? En la cabina. Las piezas están en mi cabina. Voy a ir por Machado. Rápido, ve. Lo siento. Silva. Lo siento, no quise. Tranquilo. No fue mi intención herirlo. Yo sé que no le harías daño a nadie, está bien. Yo también voy. Al otro lado de esta zona estaremos a las afueras de Leticia. Estaremos ahí en un par de horas. ¿Un par de horas? Pensé que habías dicho que era un atajo. ¡Vámonos! Ya no tenemos el lujo del barco. Rápido, Flynn. Maldita sea. ¡Oye! ¡Estás muerto, viejo! ¡Te voy a matar! ¡No me llames viejo! ¡Shh! Espera por aquí. No te voy a matar, maldito. Dejaré que la selva lo haga. Tenemos que irnos, ven, ven, por favor. No, tenemos lo lograré, que volver a la no reina, lograré. Ven. Perdóname, por favor. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Por favor, no me hagas esto. Sabes que te quiero. Siempre te amo.
por más que lo intentamos, no pudimos hacer funcionar el motor. Mi papá lo averió. Bendito sea. Todo el tiempo fue su plan para alejar a Machado de nosotros. Su manera de intentar salvarnos. Con la comida y combustible agotados, sin que pasara un barco, decidimos correr hacia el pueblo más cercano, Leticia. Al llegar ahí, podríamos comprar las piezas para que la reina funcionara. Silva nos ayudó con algo de dinero que llevaba casualmente. Por la supervivencia del grupo, tuve que dejar el barco, por ahora. Pero nunca abandonaría de verdad a la reina. ¿Y el caso del dinero robado? Aunque intentamos encontrarlo, simplemente desapareció. Todo. La selva siempre gana. Reina Amazona.